Amigos de Videos Mundo, hoy vivimos momentos de extrema tensión global y una nueva advertencia resuena desde Asia. El presidente de China, Xi Jinping, ha dado una orden alarmante. Ha pedido al ejército chino que se prepare para la guerra. Esto tras recientes ejercicios militares a gran escala en Taiwán. Lanza una clara señal de que el conflicto entre China y Taiwán podría estar a punto de estallar. Xi Jinping ha dejado claro que la reunificación de Taiwán con China es algo que no se va a negociar, lo que podría traer devastadoras consecuencias para la región y el mundo. Con esta escalada de tensiones, no estamos hablando solo de una disputa regional, sino de una posible confrontación entre potencias globales. Taiwán, un aliado clave de Estados Unidos y su papel estratégico en la producción de semiconductores, coloca a la isla en el centro de las tensiones económicas y militares. Les pregunto, ¿cómo responderá Estados Unidos si China da el paso hacia una intervención militar directa en Taiwán? El gigante asiático parece estar trazando un plan estratégico que incluye el fortalecimiento de sus capacidades de disuasión y combate, poniendo a sus tropas en alerta máxima. Las implicaciones de una guerra entre China y Taiwán no se limitarían a esa región. Con la creciente militarización de China y las alianzas de Estados Unidos con otros países del Pacífico como Japón y Australia, un conflicto de esta magnitud podría desencadenar una guerra de proporciones inimaginables. A esto se suma la actual tensión mundial con otros focos de guerra en Medio Oriente y Europa, donde la paz parece cada vez más frágil. Estamos viendo cómo China se prepara intensamente, especialmente con su fuerza de misiles estratégicos, un brazo militar vital que maneja armamento avanzado. Xi Jinping, el presidente chino, durante su visita a las brigadas de misiles, ha subrayado la importancia de que el ejército esté listo para salvaguardar los intereses estratégicos de China, y lo que hace con un mensaje claro: el dragón chino no retrocederá en su objetivo de reunificar China con Taiwán. El llamado de Xi Jinping refuerza la idea de que China está dispuesta a usar todo su poderío militar para lograr este objetivo, aunque eso signifique desatar una nueva guerra. ¿Cuánto tiempo falta antes de que esta tensión se convierta en un conflicto abierto? Los movimientos de tropas y los preparativos militares indican el escenario es cada vez más incierto y peligroso. Lo que hoy vemos en China es una advertencia mundial. La situación entre China y Taiwán tiene el potencial de desestabilizar el mundo entero. No es solo un conflicto más. Estamos ante la posibilidad de un enfrentamiento directo entre grandes potencias con capacidad nuclear. La pregunta que queda en el aire es: ¿cómo responderán las demás potencias? ¿Estamos preparados para enfrentar una guerra a escala global? El mensaje está claro: China no está jugando. El mundo debe estar atento, porque el riesgo de una escalada militar en el Pacífico nunca ha sido tan real como ahora. Antes de finalizar el video,
Precisamente para reforzar lo que acabamos de informar, veamos lo que se está difundiendo en la prensa internacional. Luego seguimos. Miramos ahora a China. El presidente chino Xi Jinping ha pedido esta semana al ejército que aumente su preparación para la guerra. Esta declaración se produjo pocos días después de que Beijing realizara ejercicios militares a gran escala en Taiwán. Es lo que informa la agencia Xinhua. Durante una visita a la brigada de la Fuerza de Misiles del Ejército Popular de Liberación, Xi Jinping dijo que el ejército debe fortalecer integralmente los preparativos de guerra y garantizar que las tropas tengan capacidades de combate confiables. Según él, los militares deben reforzar su capacidad de disuasión estratégica y de combate. China, puntualmente su presidente Xi Jinping, recorrió y visitó las diferentes tropas militares a las cuales inspeccionó e instó a mejorar la disuasión, busca mejorar las capacidades de combate bélico. El presidente chino instó a las tropas de misiles estratégicos del país a fortalecer sus capacidades de disuasión y combate y a cumplir con determinación las tareas que les encomendaron el partido y el pueblo. Xi, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, hizo estas declaraciones mientras inspeccionaba una brigada de la Fuerza de Cohetes del Ejército Popular de Liberación de China. Visitó la brigada, una tropa de misiles estratégicos con más de 50 años de historia. Esto lo hizo hace unos días, en horas de la mañana. Lo cierto es que desde el 18º Congreso Nacional del PCCH en 2012, la brigada ha fortalecido su entrenamiento en condiciones reales de combate y ha cumplido una serie de tareas importantes. Luego, Xi fue al campo de entrenamiento de la brigada, donde aprendió sobre el desempeño táctico y técnico del armamento y equipo recién introducidos en la brigada y examinó su entrenamiento en la operación de las armas. Alentó a los oficiales y soldados de la brigada a tener un buen mando y hacer el mejor uso de las armas en sus manos, además de estar a la altura de la confianza del partido y del pueblo. Nos vamos hacia China porque el presidente de este país, Xi Jinping, instó a las tropas a fortalecer sus capacidades. Allí vemos las imágenes en pantalla. El presidente chino, como lo vemos, le pidió a las tropas de misiles estratégicos del país fortalecer sus capacidades de disuasión y combate y cumplir resueltamente las tareas que les han confiado el partido y el pueblo. Xi, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, hizo estas declaraciones mientras inspeccionaba una brigada de la Fuerza de Cohetes del Ejército Popular de Liberación de China el día jueves. Xi visitó la brigada, una tropa de misiles estratégicos con una historia de más de 50 años, el día jueves por la mañana. Desde 2012, la brigada fortaleció su entrenamiento en condiciones reales de combate y cumplió también una serie de tareas importantes. Luego, Xi Jinping fue al campo de entrenamiento de la brigada, donde aprendió sobre el desempeño táctico y técnico también del armamento y equipo recién introducidos en la brigada y examinó su entrenamiento en la operación de estas armas, ¿no? Alentó a los oficiales y soldados de la brigada a tener un buen mando y a hacer el mejor uso de las armas en sus manos, a estar también a la altura de la confianza del partido y del pueblo. Luego, Xi recibió información sobre el trabajo de la brigada y pronunció un discurso, subrayó la importancia de mantener el liderazgo absoluto del partido sobre las Fuerzas Armadas y fortalecer la construcción del partido en el nivel de base. Xi exigió esfuerzos para intensificar el entrenamiento de tropas y mejorar la preparación para el combate en general y mejorar también las capacidades de combate a fin de salvaguardar eficazmente la seguridad estratégica nacional y los intereses fundamentales. También destacó la necesidad de fortalecer el entrenamiento específico con nuevos equipos, nuevas habilidades y nuevos métodos de combate, mejorar el apoyo y aumentar sistemáticamente las capacidades de combate. Allí vemos las imágenes de Xi Jinping en esta visita
al campo de entrenamiento de la brigada, en donde instó a las tropas de misiles estratégicos a fortalecer sus capacidades. Ahí lo tenían, amigos de Videos Mundo, por lo tanto está dicho, China está a un paso de invadir Taiwán y su presidente ha llamado a que el ejército se prepare para la guerra. ¿Qué opinan, amigos de Videos Mundo? ¿Es el próximo foco de conflicto bélico en el Asia? Déjenme sus comentarios.